Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido el Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Lectura de la primera epístola de Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. Lectura del Evangelio de Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta. Y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas. Y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es el cuarto domingo de Pascua. Durante la temporada de Pascua, a menudo escuchamos de los Hechos de los Apóstoles. Este libro tiene muchas historias emocionantes e interesantes del comienzo de la Iglesia. Estos primeros cristianos estaban entusiasmados con la fe, recorrieron el mundo compartiéndola e incluso estuvieron dispuestos a morir por ella. Predicaron sobre Jesús y en la primera lectura de hoy escuchamos a Pedro hablar.
Pedro está con los 11 apóstoles, los otros seguidores cercanos de Jesús a quienes envió para difundir las buenas noticias. Toda enseñanza cristiana proviene de la autoridad de los apóstoles. Es apostólico. Pedro dice, «Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado». Pedro tiene mucha confianza. Señor y Cristo significa que Jesús es el nuevo David, el cumplimiento de la esperanza de Israel. Jesús no es un maestro al azar, es el Mesías de Israel, el que fue ungido por Dios. Pero matamos al Señor y a Cristo en nuestro pecado. No solo los romanos o los judíos que vivieron hace mucho tiempo lo mataron, sino todos, tú y yo, ahora. Jesús murió como un criminal, a pesar de que Él es Dios, y nosotros lo hicimos. Esto no es algo fácil de escuchar. Pedro no está tratando de ser amable o hacer que a la gente le guste, pero deja que Dios hable a través de él. Cuando hablamos, tratamos de ser como Pedro, diciendo la verdad y sin olvidar nunca que Jesús es nuestro Señor y Dios, que nos ama hasta la muerte. Al igual que las personas que escuchan a Pedro, preguntamos, ¿qué debemos hacer? Arrepentirse. Estamos llamados a cambiar nuestras formas de vivir con el Señor. Pedro también dice, sálvense de esta generación corrupta. Muchas personas viven sus vidas sin pensar en lo que Dios quiere para ellos. Si decimos que somos cristianos pero actuamos como todos los demás, no estamos viviendo como Jesús nos dice que lo hagamos. Nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios y Él está aquí para ayudarnos. Como Pedro, nosotros dejamos que el Señor hable a través de nuestras palabras y acciones todos los días. No se olviden de hacer clic en me gusta, suscribirse y comentar. También pueden apoyar a este canal en Patreon o en la plataforma de membresía en línea usando el enlace en la descripción. Gracias por ver.